en llevar la computadora a la escuela? Sí, es para la escuela. La usamos para aprender, para estudiar. ¡Mamma mía! Sí, todo el mundo lo sabe eso. No, yo no lo sabía, no todo el mundo. Bueno. ¡Uy, mirá! ¿Qué? Nos salió una señal de... Ah, del wifi del vecino. ¿Que el qué? ¿Del vecino qué? No, es la señal del vecino. Vas a tener que poner internet acá. ¿Para qué internet? ¿Para qué quiero yo? Para que vos aprendas. Mirá, esto es un buscador. ¿Y un qué? ¿Un buscador? ¿Y qué busca eso? Lo que quieras, ponelo, dale. No, yo qué sé, poné vos. Bueno, yo quiero técnicas de taekwondo. ¿Técnicas? Che, técnica va con acento. No importa. ¿Cómo no importa? Si está buscando algo y le pones mal el nombre... Mirá, ahí me salió, mirá. Técnica de taekwondo, mirá vos. ¿Qué te dije? Qué loco, ¿no? Viste, acá no importa, dale, busca algo, dale, lo que quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí, lo que quieras. ¿Y cómo lo busco? Así, mirá, poné los acá, dale, escribí. Tío, vos escribís con menos dedos que yo. ¿A qué viniste, mamá? Hablar con vos y con Lorenzo. Tendrías que haberme avisado que venías. Nunca me gustó que me invadieras, ahora mucho menos. Ya estoy aquí, así que vamos a hablar los tres. Seguís haciendo lo que querés y no me gusta. Victoria, no vine solo porque soy tu madre, también soy miembro del directorio. Hay que tomar decisiones. Así que llama a Lorenzo. Tenemos una reunión. Rápido que escribís, sos con la compu. ¿Cómo te manejás? Escribís rapidísima, sos. ¿Sabes? Me hacés acordar a la secundaria. Porque nosotros en la secundaria nos daban clases de mecanografía. Y yo me acuerdo que yo miraba a los otros chicos, los miraba a mis compañeritos, y me gustaba los que escribían así, sin mirar, como vos. Pero no es tan difícil tampoco. Sí, todo es cuestión de práctica, ¿no? Sí, y de necesidad. Ah, ¡qué buena respuesta! Mirá vos, se te extraña por la mansión, ya no venís como antes. Bueno, anoche... No, sí, yo sé, pero antes, digo, antes. Ah, antes. Sí. Como antes, ¿te acordás que venías? Y teníamos esas comidas, a veces te quedabas a dormir. Y teníamos esas charlas con vos que nos contabas de tus novios. ¿Te acordás, Nancy? No digas así, ¿te acordás? Sí, puede ser. No sé, ¿qué puede ser que no vengas desde... ¿Desde el compromiso de Victoria? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero bueno, no sé, fue así, como que fue pasando de a poco. Sí. Viste que las mujeres cuando se ponen de novia es como que se alejan un poco de las amigas. Eso debe ser que pasó. Sí. Qué lindos zapatos que tenés. ¿Te gustan? Los tríos, viste, se complican. Los tríos, una medalla turrá. Mucha gente, ¿entendés? Tres son multitud. Sí. Bueno, pero en fin, yo digo, pero ahora que la pareja está separada, por ahí te vas a poder ver más con tu amiga. Sí, claro. No fuera de la empresa, además. Sí, por supuesto, sí, seguro, sí, así va a ser. Oíme, ¿qué pasa? Y tu corazón. Emilio, muchas preguntas me estás haciendo, muchas. Bueno, es que los romances son mi debilidad. Sí, ya lo sé. Darling. ¿Sabes qué pasa? Es que no tengo nada interesante para poder contarte. Como reza el dicho popular, mejor sola que mal acompañada. Vos lo dijiste. Mejor sola. Entonces agarramos y dijimos, bueno, nos vamos de campamento. Nos fuimos de campamento ahí en el Lago Verde. No. Con mi novia de ese momento, Silvia, que era... Bueno, ese es otro capítulo, te lo voy a contar otro día. Sí. Era... ¿Qué era? De madrugada, más o menos. Y se empieza a mover la carpa, así, de un lado para el otro. ¡Ay! Y bueno, qué sé yo, es el viento, pero no escuchaba el ruido del viento. Entonces me empecé a julepear, y ella también. Y se empezaba a mover. Y dije, bueno, alguien tiene que salir. Le digo, andá vos, salí vos. No, nadie quería salir. Estás loco, salí vos. Le digo, bueno, está bien. Voy a tomar coraje, salgo. Cuando me asomo, había tres vaquitas que se estaban comiendo los tirantes. ¡No! Y yo que pensaba, dije, son extraterrestres. Pasa que ahí, viste, ¿Vos conocés ahí Lago Verde? Sí, pasé por el Lago Verde. Ah, mirá. Sí, cuando me iba del Bolsón a Esquel. Sí, claro. Es muy lindo el lugar, ¿eh? ¿Y cuándo te mandaste ese viajecito? Ni bien abandonaste a tu hijo, ¿no? No
No voy a permitir que la diferencia entre ustedes debilite la conducción de la empresa. Eso no va a pasar, mamá. Si bien Lorenzo es un socio minoritario, quiero dejar en claro que cuenta con todo mi apoyo. Lorenzo, confío plenamente en tu criterio. Gracias, Elena. Muchas gracias. ¿Puedo hablar yo o tenés algo más para decirnos? No, ya terminé. Bien, porque yo sí tengo algo importante para decir. ¿Te escuchamos? Sabemos que en los últimos tiempos sufrimos golpes duros acá en la empresa. Y yo me resistí a creerlo, pero definitivamente lo que pasa acá tiene que ver con lo que está pasando en el barrio. No entiendo a qué te referís. A los vecinos se le metió en la cabeza que hay un grupo inversor que está obligándolos a vender mediante métodos ilegales. No es solo una idea, Lorenzo. Hay muchos negocios que tuvieron que cerrar. Hay mucha gente que se está viendo obligada a vender. Y me acabo de enterar que quieren comprar los terrenos de la empresa. ¿Te hicieron una propuesta? No. No, porque saben definitivamente que no vamos a vender, pero quieren debilitarnos. Y la adulteración de la partida de chocolates tiene que ver con eso. Fue parte del sabotaje. Ellos quieren forzarnos a vender. Eso es una locura. ¿De dónde sacaste semejante locura, Becky? No, no importa de dónde lo saqué. Es un dato seguro, no es una conjetura. ¿Qué sabes de Renzi? ¿Qué tiene que ver tu primo? Él estaba trabajando para este grupo inversor, pero no sé mucho más. Además, siempre mi primo se manejó por derecha. No tiene nada que ver que... Mira vos. Porque justamente está desaparecido. No, Vicky, a ver, no está desaparecido. Hace un par de días me dijo que se iba a Uruguay, creo, no me lo aclaró bien, pero... Contáctalo, porque él tiene que saber qué es lo que está pasando. Podemos hablar en paz, tranquilo, relájate un poco. Marcos, la metiste en tu cuarto, no podemos hablar nada en paz. La metí en mi cuarto porque ella necesitaba hablar conmigo, por eso la ¿Siempre metí. ¿Siempre necesita algo esta mina? ¿Siempre está? ¿Necesita algo? Se las ingenia para buscarte. No grité. Cuando no es en tu casa, es en el bar. Cuando no es en el bar, es en el taller. Cuando no es en el taller, es en tu cuarto. Me doy vuelta y está esta mina. Tampoco. No pasó nada con Victoria. No pasó absolutamente nada. Nos juntamos para hablar de la fábrica y de todos los problemas que hay en el barrio. Nada más que eso. Vos sabés que la mano se está poniendo pesada acá. Esto es mucho más serio que todos los celos que vos tenés. Mucho más serio. Vamos a hacer una cosa. Vos bajate de la moto. ¿Te tranquilizás? ¿Me venís a buscar? Y hablamos tranquilito. ¿Así? Así no. A los gritos no me gusta. ¡Marcos! ¡Vení acá! Bajá dos cambios y hablamos tranquilito como siempre. ¿Sí? Vení a buscarme cuando quieras. Pero bajá, ¿eh? Bajá. Bueno, Emilio, tenerlo por acá. ¿Está el cafecito? ¿Así que acompañando a Elena? Sí, Elena está un poco preocupada por la fábrica, entonces vinimos a dar una vuelta por acá. No es para menos, ¿no? Y sí. ¿Y usted cómo va? ¿Cómo va la vida? Sí, un poco complicado, la verdad que complicado, pero bueno, qué sé yo. Ya vamos a ir remándola. Y ya falta poco para que vuelva. Ay, Julián, digo, discúlpenme, por favor. ¿Saben lo que pasa? Que yo conozco todo lo de Natacha, por eso... Shh, Emilio, por favor, acá nadie sabe nada. Ay, ¿usted se imagina el salto que va a pegar nuestra Natu con esta película? Está filmando en Mendoza, en las montañas, Julián. Sí, ya sé, con el... ¿Cómo se llama? El de ojo turquesa, el... No, el celeste. Claro. No, son celestes, siempre yo dije eso y me decían que no. Yo se los vi bien. ¿Ah, los vio? Celestes. Y no es para tanto. ¿Qué cosa? Él como una cosa. No. De rubio. Pero. No me haga hablar, por favor. ¿Qué? No es celoso. No es celoso, no, pero bueno, qué sé yo. No es un mundo que yo conozca. Emilio, para mí es como complicado. Bueno, pero lo que pasa es que ella lo ama. A usted lo ama. Ay, qué escorpiano. Sí, escorpiano, me tengo que ir a trabajar. Sí. Le agradezco todo lo que hace, Emilio, con gracias. Nosotros, que es el guardián de nuestro, amor. ¿Qué? ¿No se lo dije? Sí, le dije que era el guardante secreto de su amor. ¡Ay, por Dios! Ay, que los labios hablaran menos. Bueno,
Bueno, sería 40 con la gaseosa. Bueno. No la tomaste tampoco. No importa, me la llevo. ¿Puedo, no? Sí, por supuesto. Gracias por la anécdota. Chao. ¿Te sirvo algo? No, no. ¿Ah? ¿El terco? No está el terco. Pero, ¿por qué? ¿Pasa algo? Me quedé yo como encargado del lugar. Él me dejó a mí. ¿Vos? Sí. No te veo muy bien, nadie. ¿Qué está necesitando algo? Sí, el tema es que... yo tengo una banda. Sí. Y habíamos quedado con el terco para tocar mañana de la noche. No, no te dijo nada. No, la verdad es que no me dijo nada. Pero si vos arreglaste con él y él te dijo que sí, no hay problema. Yo no tengo ningún drama. ¿Sí? Por supuesto. Decime, ¿qué necesitas? Para empezar, que esta mujer no venga. Bueno, mira, vamos a ir de a poco, porque viste que Rosa es cocinera profesional, ¿no? Sí. Entonces, eso viene bien, porque yo cocino, pero ella sabe calcular bien las cantidades, porque yo detesto, llego que detesto tirar la comida, ¿viste? Sí. Y yo creo que nos puede ir bien con el negocio, porque, viste, la gente del barrio me conoce, y además la comida, siempre la gente por ahí está apurada, siempre tiene que comprar algo, ¿entendés? Cuidado los huevos. Yo creo que nos puede ir muy bien. Yo pensaba que si vos me haces el favor de hacerme así unas afiches, ¿viste? Que llamen la atención, lindos, sí. ¿No? ¿Eh? Y de todos modos, no, también voy a pedir presupuesto para unos imancitos para la heladera. ¿No te parece? No sé cuánto cuestan, ¿no? Bueno, no sé. Nena, ¿qué te pasa con mi conexión? Si no te parece buen negocio, decímelo. No, sí, me parece que está bien, sí. Es una buena idea. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Que es por Marcos? No, no, no pasa nada. ¿Qué pasó? Mira, ¿me le dejaste el regalo en la cama? No, se lo voy a dar personalmente cuando lo vea. Contame vos cómo estás con mi viejo. Ah, oh, bueno, mejor ni hablar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, estamos en un impas. ¿En un impas? Sí. Empezaron antes de ayer y ya están en un impas. Bueno, nena, ¿qué querés? Somos gente grande. Cada uno tiene su carga, ¿viste? Su mochila. Tenemos un pasado, qué sé yo. No es fácil. ¿Nada más? ¿No me vas a contar nada más? Bueno, si vos me contás de Marco, yo no te cuento de tu papá. Ahora, si querés contarme, no sé, pensalo. Mientras vos me guardas las cosas en la heladera, yo te preparo unos mates. ¿Dale? A ver, la cervecita. Ahí está. No hacía falta que vinieras hasta acá para demostrarme cuánto lo apoyas a Lorenzo. Ya me había quedado claro. Victoria, estoy haciendo lo que hubiera querido tu padre. ¿Mi padre? ¿A cuál de ellos te referís? No quiero pelear, yo por sí. Favor. No, Victoria, hija, no me tortures más. ¿Sabes por qué volví a casa? Para darte la oportunidad de que me dijeras la verdad. Ya te dije la verdad. Y yo te sigo mirando a los ojos y sigo sin creerte. Brenda escuchó cuando le decías a Emilio que mi papá está vivo. Así que vos sabés mucho más de lo que decís. Te lo pido bien, mamá. Decime quién es mi papá. Por favor. ¿Y tío? ¿Encontraste el centro de jubilados? No, se me desen... Por más que lo desenchufes, no se te apaga la computadora. Lleva baterías. Ah, bueno, eso tampoco. Igual quédate tranquilo. No le voy a decir a nadie que estabas mirando la foto de Elena. ¿Que vos la conocés? Sí. Mi papá me llevó un par de veces a la mansión Bundy. Hice una obra con Natalia y Emilio. A Elena le encantó. ¿Puedo confiar en vos y que no se lo vas a contar a nadie? Obvio, tío. De esta boquita no sale. Mamá, por favor, no hagas lo mismo. No te cierres. Victoria. Octavio era... Mamá, ¿no entendés que no se trata de Octavio? Yo no estoy cuestionando a Octavio. Yo sé que él me educó, que me crió, que me dio su amor. Eso ya lo sé.
Acá se trata de que vos me digas la verdad. Ay, mamá, por Dios. Ya no hay nada más que proteger. No te queda ninguna fantasía, estoy yo. Estoy yo con mi dolor, con mi vacío, así que pensá en mí. Vos eras de acá, de este barrio. Te criaste con la misma gente que ahora desprecias. Y a mí, me negaste mi identidad. Y me criaste como una princesa. Mírame, mamá. Mi papá también era de acá. ¡Basta! ¡Basta! ¡No me tortures más! ¡Yo no vine acá para que me torture! ¡Basta! ¡Basta! Yo no sé si voy a encontrar a mi papá. Pero vos a mí me estás perdiendo. Ah, sí, no, lo que pasa es que Marcos y Julián le dan un aire de contractea en la casa. Sí, son dos. Extraña muchísimo. Sí, se extraña. Marquito, Yumi Schumacher, de Julián. Julián es de fierro, es un tipo. Anda de capa caída con esto de la mujer. Igual, un tipo duro. Te mete una piña, te esconde, te mata. ¡Pum! ¿La mujer o la ex? ¿Qué? Mujer. Bueno, ex o no ex, la cosa no funciona ni para atrás ni para adelante. Esa es la verdad de la milanesa. Y decime, ¿me estás haciendo teatro ella? ¿Qué teatro cómo? Que teatro lo de... porque mente fantasiosa, discúlpeme que le diga. No, lo que pasa es que yo veo muchas novelas, veo telenovelas, en las telenovelas siempre la mujer despechada hace cualquier cosa para retenerlo al marido. Ah, alguna mexicana, novela así. No, yo vi Perla Negra, nada más, pero no, igual es otra cosa, la vida real es distinto, porque esos son effects, el efecto especial. Sí, sí, sí. La vida real pasa, es distinto, no, nada que ver, Es una hipótesis. Hola. Una hipótesis. Sí, hola. Hola, sí. Sí, ya voy, Elena, sí. Hasta luego, permiso. Chao, hasta luego. Sí, estoy yendo, sí. ¿Quién es este? No, como este, no, el mayordomo Dandy. Bueno, escúchame, vamos a lo nuestro. ¿Qué? Te vengo a hacer una invitación, Marilita. Muy bien, te doy cuenta que soy el hombre de tu vida. Me gusta. Ya, decir lo que quieras, ya me da igual, me causa gracia. No creo, escúchame. ¿Qué? Tocamos con la banda en el bar del Terco. Tenés que venir vos, darles a todo el mundo, que venga mucha gente, explotar el bar. Llevo la flauta. No, la flauta déjala para la serenata con Connie. ¿Y vos pensás que este Gonzalito anda en algo raro? Lo que tengo claro es que me mintió. No sé en qué me mintió. Yo lo voy a estar vigilando. ¿Sabes? Lo que pasa es que es fulero sospechar de todo el mundo. Sí. Es fulero. Somos detectives. Somos detectives, viejo. Tenemos que patear el arco. Joder. Vamos. Tocó bailar con la más fea. Vamos, carajo. No te me bajonies.